E da tradición pasamos a máis absoluta modernidade. O parkour triunfa entre a mociade tamén a galega. Se non saben o que é, vexan estas imaxes. Os que o practican din que proporciona sensacións indescriptibles. Estas e outras acrobacias espectaculares fannas un grupo de rapaces do Grove. Levan case 2 anos practicando e, aínda que a rei de todo isto veu pola ximnasia artística, os adestramentos derivaron hacia o parkour. Deporte que o monitor desta trintena de mozos nos explica. Trata de trazar unha liña imaginaria dentro de la arquitectura de la ciudad o del pueblo en sí. Y bueno, ese trazo, digamos, justamente lo tienen que pasar los tracers, que son los chicos que tienen que sortear esos obstáculos de tal forma, a veces lo más originalmente posible. Y con estas acrobacias, bueno, tratar de llegar del punto A al punto B. O parkour adopta diferentes disciplinas, doutros deportes, sobre todo, las artes marciais. En Estados Unidos denomínase free running, pero nace en Francia. Aquí en España hay auténticos especialistas en Madrid e en Valencia, en a nosa comunidade en Vigo. Son lugares excepcionais para gozar deste deporte que require unha serie de adestramentos específicos para non facerse dano. Lo importante es que ellos ganen resistencia. Entonces se tratan de hacer muchos ejercicios de resistencia, se intenta que salgan a correr mucho. Pero o máis satisfactorio son as sensacións que deixa esta disciplina, indescriptibles. Siento que estás no aire, la sensación esa de estar como colgando, una sensación, gusta de moito, es liberarte, no pensas en nada ahora de facelo, estás saltando y ahora de caer, pues ya una vez que caes bien, ya quedas más mejor, más satisfeito, bueno. Mortal para atrás, sabes, dache un poco de yuyu, pégate aquí algo en la barriga. Sientes un pouco de medo, pero no momento no que o faz, xa sinteste liberado, flipas. Moitos creen que o parkour dana estropea o mobiliario urbano, unha crenza que os practicantes pretenden desbotar. Para mostra, internet, un escaparate e un soporte para a propagación deste deporte extremo.